Las futbolistas nortesantanderianas, quienes sueñan con ser grandes a nivel nacional y mundial, esta vez dirigidas por el profesor Luis Antonio Vela, llevan un proceso largo de un año en donde se han preparado fuertemente para el campeonato nacional en La Guajira y en donde el departamento participará. El proceso lleva un año. Este año decidimos renovar un poco la selección porque se pretende en los próximos Juegos Nacionales clasificar, ¿no? Esa selección la tiene el profesor Esparza, entonces nosotros en ese sentido le estamos contribuyendo con buscar talentos 99-2000 y llevarlas a competir con una mayor edad para que quieran la experiencia. La competencia es el nacional juvenil que se realiza en la zona de La Guajira, donde están cuatro departamentos, que es Guajira, Santander, Antioquia y Norte de Santander. Aunque estamos mirando, porque siempre la parte económica del transporte es costosa, entonces trataremos de llevar 18, que es lo que se pretende. En Antioquia es un departamento muy fuerte en fútbol, nos lleva casi 12 años de ventaja, igual que Santander. Santander ya lleva un proceso de 8 años muy bueno. Conozco al director técnico, que es el señor Esparza, ¿no? Pero igual vamos a tratar de pelear un cupito, ¿no? Con la muchacha, aunque es un equipo joven, pero igual son muchachas talentosas. Necesitamos es que se habitúen a esta clase de competencias, porque en el fútbol norteamericano está incipiente, está iniciando y hay poca competencia acá durante el año. Son en total 18 deportistas que viajarán al departamento de La Guajira, guerreras que van a dar la pelea para ganar. Son cuatro departamentos que se darán cita, donde solo clasifican dos, y Norte de Santander espera clasificar. Es un equipo que ha venido practicando día a día, vamos a mejorando y pues vamos a demostrar lo que hemos venido trabajando. Y pues siempre he jugado de central, pero ahorita el profesor me ha dicho que me he soltado más, entonces me mandó por un extremo y pues lo he hecho bien y me siento cómodo. Vamos con todo y si no vamos a ganar y si no se nos da, pues a demostrar lo que tenemos. Eso es todo.